1926, salía a luz el libro titulado Crestomatía Boliviana, una antología literaria del autor Gustavo Adolfo Otero. El libro tuvo tal éxito que alcanzó su tercera edición en 1928. Fue impreso por Arnaud Hermanos en la ciudad de La Paz con hasta 186 páginas. La obra comienza recogiendo el trabajo del cronista altoperuano Bartolomé Martínez y Vela. Luego pasa a hacer memoria de Ricardo José Bustamante. Sigue por el publicista y hombre de ciencia Agustín Aspiazu. Dedica otras páginas al poeta Néstor Galindo. Se detiene a hacer anotaciones sobre el tribuno Mariano Baptista. Reproduce el poema La última rosa del verano, de Mercedes Belsu de Dorado. Recuerda al notable poeta Ricardo Jaimes Freire y a su hermano Raúl Jaimes Freire, para cerrar su memoria con el poeta tarijeño Ademar O'Connor Darlach. En el libro puede leerse, por ejemplo, la siguiente valoración de Otero sobre María Josefa Mujía. La poetisa ciega es una flor del sentimiento. Sus versos son puros y sencillos como el agua. Su musa es Melpómene, la musa de la melancolía. Su vida, que fue una tragedia, supo ennoblecerla con las radiosidudes de su genio poético, hecho de dolor y esperanza. Otro interesante comentario es aquel dedicado a Mariano Baptista Caserta, sobre quien en una parte define Otero: era un forjador del verbo, en cuyos labios las palabras se metamorfoseaban en matices, esmaltes y notas. Su palabra algunas veces alumbraba como el relámpago y destruía como el rayo. Otras era una sinfonía. Gustavo Adolfo Otero nació en La Paz en 1896 y falleció en Quito, Ecuador, en 1958.